¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que ya se están conectando aquí en su programa de Charlando con Arzate Noticias, donde cada 8 días les traemos información exclusiva, positiva y útil. Soy Esther Arzate y agradezco a quienes ya se están aquí conectando a nuestra transmisión en vivo. Les recuerdo seguir nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, donde todos los días los mantenemos informados, además de que estamos transmitiendo simultáneamente por estas redes. Bueno, pues fíjense que al revisar el calendario de la celebración de los días internacionales y los días mundiales, detecté que pasado mañana se festejará el Día Internacional del Disco de Vinilo. Y de inmediato, la verdad es que me atraparon los buenos recuerdos de cuando yo tocaba los discos de vinilo o long play en el tocadiscos y las consolas, ¿verdad? Estos grandes aparatos para escuchar la música. Me da muchísimo gusto saber que el 12 de agosto es el día del disco de vinil, acetato o de pasta, mejor conocido como LP, y que tiene la finalidad de divulgar y preservar la trayectoria de este formato clásico utilizado para escuchar música que cuenta con una gran cantidad de aficionados en varias partes del mundo. Fue muy popular desde la década de los 50 hasta los 80. Es considerado un patrimonio musical de todos los tiempos cuyo formato es catalogado por los apasionados de la música como un clásico invaluable. Bueno, pues actualmente son ampliamente utilizados en mezclas musicales, cuentan con una gran cantidad de aficionados por este tipo de formato y yo diría pues que siga viviendo el disco de vinil. Pasando al tema que hoy tenemos para ustedes y que está relacionado con la crianza de búfalos, qué diametral cambio estamos haciendo, ¿verdad? Pero la crianza de búfalos que hacen las mujeres rurales para impulsar su economía familiar. La verdad es que cuando me enteré de este tema me pareció súper interesante porque la verdad es que pues desconocía. Bueno, está Ismael, es un productor de la Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos. Él es miembro de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, fundador de la Federación Americana de Criadores de Búfalos, líder en Latinoamérica, donde están agremiados 18 países. Es miembro activo del Honorable Consejo del Colegio de Jueces en Latinoamérica. Ha impartido conferencias en 55 eventos internacionales relacionados con búfalos, de la mano de la Confederación Nacional Ganadera y de las Uniones Ganaderas de los estados de la República Mexicana. Ismael ha promovido e incrementado la crianza y reproducción del búfalo en las entidades en apoyo a las comunidades rurales e indígenas con el programa de la mujer bufalera, así como lo escuchan. Bueno, pues justo ese es el tema que nos llamó la atención para charlar con Ismael Coronel. Creíamos que la presencia de los búfalos era solo en los estados del norte del país, pero ¿qué creen? Les tenemos buenas noticias. Se está extendiendo. Así que, pues, nos damos cuenta de qué importante es esta actividad. Y, bueno, pues, le damos la bienvenida justamente en este estudio de Charlando con Arzate Noticias a Ismael Coronel. ¿Cómo estás, Ismael? Muy bien. Agradezco tu atenta invitación. Gracias por esa inmerecida presentación, luego digo, porque todo esto es un equipo y lo que tratamos de hacer siempre en estos momentos es difundir un poco más el animal búfalo y gracias, porque en verdad hemos avanzado mucho en estos últimos 30 años, más de 30 años que llegó el búfalo a México y que tu servidor, después de 26 años como criador, pues bueno, creo que hemos hecho lo correcto y vamos creciendo exponencialmente, vamos creciendo a pasos agigantados en México con este maravilloso animal llamado búfalo. Y hago una pequeña comparación y aclaración. El bisonte americano es aquel que ven
en Estados Unidos, en la parte del norte de los países de Estados Unidos. Este es el búfalo de agua o búfalo asiático doméstico, ¿no? Muy bien, pues qué interesante y justo, pues yo no me imagino hace 30 años justamente, como dices Ismael, que se dedicaran ya a la crianza de los búfalos y que tú tengas 26 significa que eres bien aventurado, que eres bien aguerrido y que no le temes al riesgo, porque siempre iniciar un negocio que se desconoce, pues es difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas cómo fue este acercamiento y, bueno, pues cómo llegas justamente a ser líder de esta federación tan importante a nivel nacional, pero también que ha trascendido las fronteras? Bueno, te comento más que nada una pequeña, pequeña historia, como les digo, y una semblanza. El búfalo llegó a México hace más de 30 años. Vinieron de los estados del país Belice y de Estados Unidos. Cuando llegan aquí, pensamos que ese animal pues sería para trabajo, para tiro, como lo usan en Asia, para hacer el arroz, para producir arroz y sembrar, preparar sus tierras. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que su carne, que tiene propiedades interesantísimas para la salud y el desarrollo, al ordeñarlas, vieron la productividad que tenía con la leche. Entonces fue un magnífico negocio y gracias a aquella historia que habla antes de Cristo todavía con esos animales que llegaron ahí, pues la historia de nosotros fue más rápido hacerlo en 32 años que los países que estaremos, si Dios quiere, cumpliendo 45 años en Brasil, estaremos en 2 semanas con ellos, con nuestros hermanos, que siempre nos apoyamos. Entonces ese animal, cuando viene y empieza a producirse, son animales muy longevos que llegan a vivir hasta 25 años de vida y tienen 18 partos en su edad productiva. Entonces son animales que, si bien es cierto, tienen muchas ventajas rústicas, pues también tenemos que considerar que no dejan de ser unos animales y con los cuales estamos trabajando de la mano siempre con el bienestar animal. Bienestar animal porque son animales que, independientemente que, como lo marca los orígenes veterinarios, pues son isotécnicos, pero no dejan de ser los que nos nutren y están en la mesa y los que nos hacen que estemos comiendo sanamente, ¿no? Y en este caso los animales han crecido más rápido porque fíjate que con tanta información que sucede y no puedo dejar de agradecerte. ¿Por qué? Porque los medios de difusión juegan un papel importantísimo aquí con nosotros. Gracias por tu espacio, muy bien escuchado en los medios, en las zonas de nosotros, que siempre estás actualizándonos con tantos temas en general y no nos dejas de la mano tampoco al sector agropecuario. Y por eso te agradezco a nombre de todos los compañeros, amigos y por parte de la Confederación Nacional Ganadera, que pues, aglutinamos ahí a más de 500,000 de personas, pero entre sus familias y entre todos, pues, llegamos a crear una masa de casi 2,000,000 de personas que están involucradas directamente en los campos, donde sale la proteína animal, para que es la que consumimos en estos monstruos de ciudad como la Ciudad de México. Pues da mucho gusto oír estas cifras tan, tan enormes justamente de gente que está involucrada justamente en la crianza de los búfalos, Ismael. Y yo quisiera que antes de que platiquemos justo de estos proyectos, que es nuestro tema toral de esta noche, pues que justo nos platiques cuáles son las propiedades que tienen los búfalos y por qué alrededor de 2,000,000 de personas en México decidieron apostarle a este animal. Bueno, en el caso, te mencioné, hago la aclaración, los miembros que somos de los ganaderos en el país o más, ¿no? Se habla que son 75,000 promedio, a 80,000, luego jugamos con las cifras, de animales búfalos en México, los cuales tenemos aglutinado más de 60 miembros en la Asociación Mexicana de Criaderos de Búfalos, que si bien es cierto, la Confederación, pero tampoco podemos dejar de mandarle siempre un saludo y un apoyo a nuestro secretario, don Víctor Villalobos, igual que Arturo Macosay, igual director de ganadería, y sin dejar a un lado el sector primordial para nosotros, que es la sanidad de los animales en el país, que es a través de Senasica. Por supuesto. Y dicen que, ¿por qué siempre los menciono? Porque hasta el arete Siniga, que es una identificación, es su acta de nacimiento del animal, para saber su trazabilidad, dónde nació, dónde se crió y dónde llega,
y dónde se sacrifica. Y eso es importantísimo, primero por la salud, segundo por cuestiones genéticas, trazabilidad, inocuidad y sanidad. Y lo digo, ¿por qué tan atractivo lo dices tú? Y ahora lo valoramos. Yo tengo 26 años y hace un momento nunca me di cuenta en qué momento empecé a incursionar aquella aventura que me monté y que ahora es productiva para mí hace muchos años. ¿Por qué? La carne, en diferencia con el bovino, tiene 11 más de proteína, 40 menos colesterol, tiene más minerales, tiene ácido linoleico para el corazón, contiene omega 3, y eso lo pueden encontrar en internet con solo teclearle. No porque lo diga su servidor que está frente a las cámaras aquí con el grupo Arzate, pero lo que estamos diciendo es una realidad y eso nos viene a abrir los caminos porque ahora los jóvenes se documentan y quieren algo mejor para su organismo y ven que lo tenemos 100% orgánico. Sobre todo los que quieren más músculo, siempre están buscando más proteína, ¿verdad? Así que si ofrece el búfalo 11% más proteína, pues obviamente es interesante. Pero dime Ismael, ¿se puede aprovechar la carne? ¿Se puede aprovechar la leche? ¿Se puede aprovechar hasta los cuernos para hacer joyería y bisutería? ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro, con lo correcto. Mira, conforme va avanzando, nos dimos cuenta que hay otras cosas, que los subproductos se volvieron productos. Entonces hablamos de la carne, en el caso de la leche, en Italia, que si hay denominación de origen, pues no puedes mencionar más que la mozzarella. Por eso se creó el nombre de mozzarella, por ser especialmente elaborada con leche de búfala. Aparte de los diferentes quesos como Taleggio, y hay diferentes. Y para una aclaración para todos aquellos que nos ven, para elaborar un queso, un kilo de queso con leche de bovino tradicional, se ocupan de entre 8 y 10 litros. Con la leche de búfalo se ocupan solamente 4 y medio, 5, porque es más grueso en sólidos, más grueso en sus características que tienen los lácteos. Aparte estamos aprovechando la piel. La piel, o sea, entonces estamos haciendo, tenemos una línea, digo porque siempre involucramos a la asociación y a los agremiados, tenemos sombrero de piel de búfalo, bolsos, tenemos bandoleras, tenemos como le llaman, cintos, carteras, bolsos. Entonces se ha extendido, se ha extendido el aprovechamiento económico de la parte del búfalo y qué decir de los cachos esos que tiramos o cuernos. Pues ahora a través de algunas organizaciones y apoyando el sector social, hay muchas personas que tienen una creatividad, para no decir más, una creatividad de aquellos que están privados de su libertad, o hay otras personas que nos ayudan haciendo artesanías y eso mismo se reditúa en ¿cómo se llama?, en un resarcimiento económico para ellos. Y ahí sí nos detenemos un poco y les digo, también hay cosméticos, están en el mercado jabones con leche de búfala, crema, que si bien aliado con los temas de colágeno y otras cosas, eso está regulado por COFEPRIS y tenemos que tener un poco de cuidado. Entonces, como se pueden dar cuenta, radioescuchas y televidentes de este prestigiado programa, pues aprovechamos todo. De alguna manera. Excelente. Pero además, no solo en los estados del norte, como mencionaba al principio del programa, sino ya está extendido por varios estados del país. ¿Por qué no nos platicas, Ismael? Pero además, ¿por qué no ya hablamos justo del tema de cómo participa la mujer? Porque a mí me parecen unos animales súper imponentes, que siempre hablamos de que los hombres son los que tienen la fuerza física y la capacidad para atenderlos y criarlos. A ver, ¿cómo entran las mujeres en esta etapa tan compleja? Es tu apreciación. Sí. Y eso es válido. En el tema del búfalo, fíjate, por las características de fenotipo, o vaya, de vista, como le llamamos, son animales que muchas veces pues, no sonríen, y son animales que te impresionan, porque, hagamos la aclaración, los animales como el búfalo africano, o cincerus, o salvaje que está en África, pues es de la misma pandilla, digo yo, de la misma raza, pero no se puede cruzar con los domésticos aún siendo eso. Y entonces, ¿por qué la mujer? Primero que nada, comenzamos como una práctica, porque nos damos cuenta cuando andamos en el campo diariamente, que es lo que nos encanta y es por eso que
hemos logrado todo eso, lo hacemos con pasión, igual que todo el campo. Un saludo para todos los campesinos, toda la gente que se levanta 5 de la mañana, 4, a que esto funcione, esa cadena de la alimentación. Es, traen a las mujeres apoyando siempre al hombre en cualquiera de los rubros profesionales, ejecutivos, políticos, y por qué no decirlo, en el campo, y se va con él. Nosotros somos mexicanos y conocemos bien la cultura y vemos caminando siempre al señor, la señora y muchas veces los niños. Y la señora pues tiene que ayudar como parte de la estructura y parte de la cultura mexicana. Pero cuando nosotros volteamos a verla y le decimos, señora, fíjese que es un animal manso y tiene otras propiedades, ¿qué le parece si le prestamos unos prestados? ¿Y qué le tengo que otorgar? Nada, el voto de confianza que nos caracteriza hasta ahorita, con más de 8 años. Nunca hemos pedido una credencial de lector, nunca pedimos nada más que el nombre de ellas y nos hacemos amigos de ellas, ellas de nosotros, y se los entregamos. Y las mujeres tienen palabra. Los hombres también, pero en el campo yo no he tenido un solo problema en 8 años, y son mujeres, y recordemos algo, yo lo digo por mí ante las cámaras, nací de una mujer y siempre, nunca le resto la importancia al género. Pero en este caso las mujeres nos han llevado a que con aquella pasión, con aquel cariño, que cuidan los animales, y recordemos, como dice el título de esta entrevista, y lo que he hecho en los últimos años es empoderamiento de la mujer rural e indígena. Sí, empoderamiento no quiere decir que tengan más valor o algo, no. Es apoyar a la economía, a las decisiones y al entorno y al núcleo familiar. Y las señoras están contentas, salen a cuidar el ganado de sus maridos, y al diablo le dice, estas son mías, ¿eh? Y lo que nazca en el Señor nos va a dar la mitad. Después de 3 años, recojo a las mamás y se las otorgamos a otro núcleo de grupos de 5, 10 personas, y ellos se quedaron con un pie de cría, y ellos sabrán si lo venden, si lo tiran, se lo comen o en las fiestas. Y si llegaran a producir queso, si en la región está corriendo 100 pesos, su servidor y el equipo que traemos los compramos al doble, porque la transformamos a través de la Fundación Barahona. Lo transformamos que ellos les dan que un asesoramiento, les hacen una especie de pequeñas cooperativas, y eso le ponemos manos hechas por artesanas campesinas y agarran un valor agregado en las mesas de aquellos prestigiados restaurantes. Qué interesante. Y en estos 8 años, entonces, ¿a cuántas mujeres han apoyado en estos, pues, por estos proyectos productivos? ¿Y cómo se ha reflejado en su vida diaria? Bueno, decirte la cifra exacta no la sé. Te puedo decir algunos estados como Campeche, como Oaxaca, algunas partes del norte del país, como son Nayarit. Tenemos gente en otros estados. Decimos por qué. Recordemos que la mujer indígena y rural siempre es tímida para las cámaras y para sus nombres y todo. Pero puedo presumir a la de Oaxaca, que estamos en las partes altas de los Chimalapas, como estamos en el mismo Tehuantepec, y son señoras que las miras con un entusiasmo, y ahorita, no ahorita, lo hemos hecho, y ellas sí permiten algunas, no Oaxaca también, Oaxaca nos permite que tú le preguntes y que digan, los invitamos a cualquiera de los televidentes que nos vean, cuando quieran visitar, que nos hablen a Mexbu, en diferentes de las redes que estamos, y con gusto les damos una invitación para que pasen a ver eso. Y entonces las mujeres están contentas porque ya están recibiendo, no me preguntes de hace 8 años, te puedo preguntar las que tienen hace 20 días, ya tienen sus bucerros, que es el nombre, okay. Y ahorita es época de apariciones, están felices y seguimos apoyando, y ellas nos apoyan, es un ganar y ganar para aquellas personas que nos miran, no, son personas con mucha palabra, mucha decisión, y ahorita no puedo dejar a un lado decir que llegamos hace un mes a Quintana Roo con la señora gobernadora Mara Lezama, que confió en los pueblos y me dijo, vamos llegando a un acuerdo, me dijo, me gustaría que apoyaras. Obviamente ella, igual que todos los gobiernos de los estados, los involucramos, pero esto es una iniciativa propia, sin recursos de gobierno, es a través de la Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos, y con gusto estamos para apoyar hasta donde esté nuestro alcance. Y entregaremos, si Dios quiere, que nos acompañen, les mandaremos la nota, en caso que no puedan, como siempre nos acompañan, a 2 grupos de mujeres mayas en Quintana Roo. ¿Qué? Están en cuarentena por 60 días, ya pasaron 30, entonces los pusimos en cuarentena, ya están ellas platicando con ellos, y en su momento a 2 grupos les vamos a entregar
inicial van a ser dos grupos, igual seguiremos caminando por la República, que si gracias a tu difusión estamos contentos y qué bueno que la gente se pueda dar cuenta de las bondades que tiene este maravilloso animal. Yo estoy segura que va a haber muchísimas mujeres que se interesen por recibir este apoyo, ¿no? Por recibir este impulso a estos proyectos productivos. Pero Ismael, si yo tuviera un lugar y que me dedicara a eso y soy mujer, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿a quién recurro y qué necesito? O sea, ¿cuáles son los insumos necesarios que debo tener para hacerme acreedora a un animal? Mira, yo creo que no son ni requisitos. El caminar por nuestra República Mexicana nos ha llevado a conocer parte de las necesidades que tienen las mujeres y los hombres y niños, y andamos en el campo siempre todos de la mano, porque esto es una cosa en equipo. ¿Qué ocupas? Principalmente estamos haciéndolo con personas que tengan un poco más de participación en el campo. Que tengan participación en el campo porque ya conocen un poco más. Entonces, lo único que tienen que tener, para mí siempre lo he dicho, es ganas de trabajar. Y si hay un espacio que el animal pueda cubrir donde ellas se desenvuelven, porque tenemos que apoyarlas. En eso van los cursos de capacitación para la crianza y reproducción, como también es para la capacitación de sus productos lácteos y cárnicos, lo que vayamos a hacer. Y si tienen esa gracia, que daremos la próxima sorpresa, que nos están haciendo algo artesanalmente con piel, pues tiene un valor agregado. Entonces lo que necesitan es ganas de trabajar, que cuenten con un lugar espacioso donde puedan tener 5, 8, 10 animales o algo, y se las entregamos casi al punto del parto, como nos ha sucedido en los últimos años, que nomás tienen 2 meses, 3, ya tienen su primera ganancia. Ok, y entonces necesitan tener el espacio físico. ¿Puede ser uno o pueden ser varios? ¿Hasta cuántos pueden ser, o sea, los que se comprometan a criar? Sí, porque tenemos que darle una ayuda, no problemas. Okay. Entonces, en base a eso, es como lo estamos logrando, y a través, muchas veces normalmente hacemos recorridos. Nos acompañan personas de la fundación, vamos nosotros, llevamos veterinarios, dicen, aquí está apto, hombre. Pero es que los apoyamos a través de la Federación también de Médicos Veterinarios, CONASA, porque ellos no tienen para el veterinario. Entonces, también les damos esa capacitación, que no se asusten. Obviamente, no estamos regalándolos por ningún lado. Estamos dándole una oportunidad y una alternativa para el campo mexicano. Pues bien interesante, porque justo es lo que necesita la gente que quiere trabajar de manera honesta y que quiere salir adelante, y sobre todo las mujeres que siempre están viendo por sus familias, ¿no? Entonces, necesitan tener el espacio, reciben los animales, 3 años los crían ellas, ellas se hacen cargo de la manutención y les dan apoyo con veterinarios. Y en esos 3 años, ¿ustedes qué reciben? Nosotros recibimos la mitad de la producción que tengan. Y no se asusten, porque eso lo pueden palpar en cualquiera de los medios que vaya a ser, que los miren. Luego se asusten y se me llega a morir uno, no se preocupen. Vemos las causas, si no reponemos el más grande de los que tenga, llegamos a un acuerdo, porque claro, estamos que no son, ¿cómo se llama? Estamos para ayudar, no vamos a llevar problemas. Para eso nos juntamos con grandes ganaderos, que a Dios gracias nos ha ido bien a través de 26 años, y ya conocemos un poco más el sentir de los, porque no tiene que ser exactamente los grupos vulnerables nada más, de indígenas y rurales. Estamos ahorita con una nueva reestructuración para aquellas personas que pueden tener solamente 2 animales, pero con su cría. Entonces, porque son ya casi de traspatio. Mira, no te podemos dejar todo porque no tienes terreno, pero te puedo dejar la búfala con el bucerro para que la leche que sacas se transforme en ganancias con un solo animal. Entonces, estamos valorando esa parte que ya la aplicamos, pero queremos que aterrizarlo con aquellas grandes mujeres en general, porque México es un, ¿qué les puedo decir? Con mujeres y con hombres, el campo no paró. El campo no para ni con pandemia, sin pandemia. Ustedes lo han visto, que tenemos siempre comida en la mesa de los mexicanos, y es gracias al campo. Pues qué bonito proyecto. Por supuesto que necesitamos los alimentos para vivir, necesitamos el agua, que es el principal insumo de estos
alimentos. Entonces, qué interesante, qué bonito proyecto, de verdad, muchas felicidades, Ismael. Gracias. Qué bueno que lo lleven a cabo. Y dime ahora sí, pasando a las cifras, pasando un poquito a las cifras, ¿cuánto vale un búfalo? O sea, ¿cuánto les están dejando nada más por buena voluntad y como un signo de confianza a estas productoras y estos productores de búfalos? ¿Y cuál es, pues, no sé, la derrama económica que genera para el país, el consumo per cápita, cómo va? Porque pues todo el mundo consumimos puerco y consumimos res y consumimos pollo y pescado, que serían como las principales carnes que tenemos, ¿no? Y de búfalo, la verdad es que yo, pues creo que a nadie, todavía no conozco a nadie, salvo tú, que me digan que han comido búfalo. Mira, ¿cuál es la ganancia? Yo siempre digo, ¿cuál es la derrama? La ganancia es, la verdad, que ganamos, porque es ganar y ganar. ¿Por qué ellos ganan? No, porque te vengan un trabajo. Claro. Y obvio, tengo que confiar en ellos, porque creo que confío. Todavía vemos mucha gente en el país México que tenemos el crédito a la palabra de confiar entre nosotros. ¿Y por qué no con las mujeres, con la gente del campo? Y hablo en general, porque también estamos logrando, a partir de este año que inició, también confiar en productores que nos ayuden. ¿Y cuánto cuesta? Una búfala en este promedio, entre los amigos agremiados y no agremiados, cuesta 30 mil pesos ya preñada. Yo siempre digo que no sean bufaleros, agremiados o no agremiados, somos una familia, porque en veces les queda muy lejos o muy corto. Y eso es lo que cuesta normalmente un animal que te va a dar 18 partos. Es rústico, aguanta un poquito más todo, pero aún así hay que tratarlo bien. Y nos va a encantar que en las próximas entrevistas podamos tener más reportajes y revistas y visitas con tu equipo periodístico que tienes, ¿no? No, estaría excelente que fuéramos. La verdad es que uno nunca se aburre en el periodismo, y conocer ese tipo de situaciones, de historias tan bonitas, de mujeres tan emprendedoras, tan trabajadoras, tan echadas para adelante, como decimos. Muchas, la verdad, historias, es que, eso que me dices, muchas sí, historias, es parte de lo que disfrutamos. Por supuesto. Así que pues Arzate Noticias, felices de que nos inviten, de que podamos conocer a estas productoras rurales, indígenas y no indígenas, que han aprovechado este beneficio de este programa que les ofrecen. Ismael, se nos está agotando el tiempo, así que yo te pediría que en un minuto te despidas de la audiencia y des el mensaje que quieras dar, el anuncio que quieras dar. Es tu espacio, adelante. Pues agradecerte más que nada por el espacio que nos das en difusión, y felicitarte por esa larga trayectoria que te conocemos, entonces, en el medio periodístico. Entonces, invitarlos a todos a que conozcan un poco más del campo. Ojalá, qué bueno que conozcan más del búfalo, pero recordemos que del cartón no sale la leche para aquellos niños. No existe leche de coco, no existe leche de almendra, son sustitutos. La verdadera leche sale de una vaca, de un rumiante, de una especie grande. Y nos va a encantar que somos más los buenos que los malos, y siempre estamos en el campo. El campo, visítenlo, salgan, dense una vuelta. Y para aquellos jóvenes que nos siguen siempre, échese un clavadito para los alimentos que consuman, sepan el grado alimenticio que tienen. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ismael. Un placer que hayas aceptado participar aquí en este espacio de Charlando con Arzate Noticias. De verdad, se queda abierta la puerta, y también, gracias, vamos a aceptar la invitación para que vaya el equipo de producción de Arzate Noticias a conocer, a levantar parte de estas historias tan bonitas que están apoyando ustedes para beneficio de México, para el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos ya cerrando el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes que hoy nos acompañaron. Como siempre, les recuerdo que nos sigan en www.arzatenoticias.com, que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan, por supuesto, nuestra información. Esta entrevista de hoy, de esta noche, la verdad es que necesitamos más tiempo para platicar de este tema tan bonito, tan interesante, pero todos, sobre todo, tan productivo para toda la población del país, y especialmente para las áreas rurales
e indígenas. Así que muchísimas gracias. Compártanlo para que más gente conozca sobre la crianza de los búfalos, sobre la participación de las mujeres en este sector tan interesante. Muchísimas gracias por su compañía y los espero la próxima semana en punto de las 7 de la noche aquí en Arzate Noticias. Hasta la próxima. Gracias.